Venimos de publicidad y ya sabes, si te quieres sacar la declaración de la renta, no a mí, ¿dónde lo podemos sacar? Bueno, ahora viene una época de que estamos con los nervios, a ver si nos toca que nos paguen, nosotros pagar, y la verdad que para poder tener asesoramiento a los mejores profesionales, no dudar en ir a Jiménez Toro. Jiménez Toro, asesoría, correduría de seguros y gestoría. Ya ha entrado en vigor la nueva tarifa plana de autónomos. Ven a Jiménez Toro en Camino de Bornos Arcos y te asesoramos sin coste alguno de las ventajas y modificaciones. Jiménez Toro patrocina ese espacio. Bueno, Óscar, después de ver ese pequeño expo de los auténticos profesionales, ya tanto sea de seguro, asesoramiento fiscal, contable y sobre todo ahora la campaña de la creación de la renta, que es súper importante, sabemos que has estado pues en una carrera también muy importante y un evento muy importante deportivo en Arcos de la Frontera, ¿verdad? Sí, más de 200 participantes, más de 200 corredores y muchos niños también, porque había carrera de mayores y carrera de infantiles. Ha estado la mascota, ¿no? Sí, ha estado también la mascota por ahí, Rapitín o Rapinati. Rapinati. Esa mascota tan encantadora que se lo pasa a los niños, vamos, súper, vamos, por no decir bomba o alguna forma, pero hace que los niños disfruten muchísimo. Eso que, en cuanto a lo deportivo, Cristian Valenzuela, que lo pudimos entrevistar, ha quedado quinto en la general, y Gaby, como primer arcense, ha quedado cuarto Gaby, y ya sabemos Gaby que se... Es el mejor, digamos, en arco, en triatleta, en dualones, pero en carrera también ha dado suyo y ha quedado cuarto. Y el primer, ha ganado Francisco Javier, que es el lubriqueño, que ya lo tuvimos. Ya sabemos. Sí, ya lo tuvimos. El año pasado también ganó. Y Cristian ha quedado en la segunda en su categoría, ¿no? Hay que recordar. Sí, segunda en su categoría. O primero, no sé si había uno segundo, ¿no? Y después había otro que ha quedado tercero, que es del club Atletismo Ciudad de Arco, aunque no es de Arco, pero está corriendo con el club, que es del Bosque, de la localidad de aquí del Bosque, que se llama Quique, y también ha hecho un carrerón, ha quedado tercero, y ha habido Juan José Porrúa, creo que ha sido séptimo, Víctor Escribano ha quedado el 10, Alfonso de Gédula ha quedado el octavo, así que yo creo que entre los 11 primeros ha habido 7 de arco, así que yo creo que está perfecto el nivel del club Triatlón La Moñera, que aunque no sea su parte, su disciplina, que ya estaremos en el cross Sierra de Arco, que se corre el 29 de abril, uh-huh. Y hemos podido entrevistar también a Oliver Vélez Joven, que nos contará un poco cómo se aproxima esa carrera, así que yo creo que es... Vamos a verlo. Sobre todo porque los que corren ven unas vistas espectaculares de Arco de la Frontera, a pesar de que están ahí los pobres ya casi llegando a la meta, pero hay unas vistas espectaculares de Arco de la Frontera, así que si te parece vamos a ver el reportaje que has podido realizar de la carrera.
Al término de esta carrera popular Ciudad de Arcos nos encontramos con Matías. Matías Gil, ¿qué tal la carrera? Pues bueno, la carrera es buena, un poquillo dura porque tiene cuesta, pero bueno, las cuestas pues se suben un poquito más despacito y más para nuestra edad, que ya por lo menos para mí. Pero bueno, en realidad está bien. Hemos tenido un día muy bueno también, que eso nos ha facilitado mucho la carrera, ¿eh? Porque no ha hecho calor, no ha hecho frío y esto es muy bueno para los corredores. Pero vamos, en realidad muy bien. Tú has dicho, temperatura perfecta para hacer atletismo y creo que es la ideal. La ideal para hacer este tipo de carrera. Sí. ¿Y qué edad tiene? Para que la gente lo sepa, porque la gente dirá, ¿qué edad tiene, Matías? Yo tengo 74 años, voy a cumplir dentro de un par de meses. Pero vamos, la edad no importa. Lo que importa es estar aquí y hacerla. Que es lo que yo digo, que mejor que estar sentado en el sofá. Además, a mí no me molesta mucho. Llevo muchísimos años corriendo y en realidad no me duele nunca nada, ni nada, ni nada. Y esto es lo que yo les voy a dar muy bien, mucho las gracias a los que han organizado esto, que de verdad es una maravilla lo que hacen. Porque hoy en día organizar un evento como este conlleva mucho tiempo, mucho sacrificio, pedir muchas cosas, muchas reuniones y muchas cosas. Así que le doy las gracias a todos ellos para que sigamos luchando y sigamos haciendo este tipo de carreras. Esto porque los responsables del Club Atletismo Ciudad de Arcos son los que organizan esta carrera. Y no se ven porque no pueden correr esta carrera, pero están por detrás y para que todo salga bien están ellos ahí. Bueno, yo soy el presidente, pero soy el que menos trabajo, ¿no? Porque hay otros chavales que trabajan mucho, mucho, mucho. Pues esto, como ya lo he dicho, requiere mucho tiempo y está fuera de la familia algunas veces, que no agrada, y hace muchas reuniones, muchas cositas. Pero bueno, en realidad todo ha salido bien y que esperemos que el año que viene salga otra carrera como esta o quizás mejor. Felicidades por haber terminado la carrera sin problema, porque te he visto muy bien. Sin problema, yo no tengo problema nada. Ahora a comer, a disfrutar un poquito de todo esto y ya está. Bueno, que te vaya bien, María. Muchas gracias, venga. Ahora nos encontramos con Isidoro, alcalde de Arcos. ¿Qué tal la carrera? Porque la has corrido, llevas corriendo unos cuantos años, ¿no, Isidoro? No me la he perdido nunca. Es el noveno año consecutivo que hacemos la carrera y es mi novena participación. Nunca me la he perdido
antes de ser alcalde, antes de ser delegado de deporte, siempre estoy en el deporte, me gusta practicar deporte y procuro no perderme ningún evento deportivo que se organiza aquí en Arcos. Ha salido todo muy bien, la temperatura ideal, más de 200 inscritos, todo perfecto. La verdad que sí, felicitar al Club de Atletismo Arcos, de verdad que ha organizado esta carrera con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Delegación de Deporte, pero ellos son el alma mater de la organización de este evento, trabajan voluntarias desinteresadamente por el deporte en Arcos, por el atletismo en Arcos, y yo se lo agradezco de corazón y además orgulloso de todos los deportistas, todos los integrantes que han participado en esta carrera y fundamentalmente la gente de Arcos que ha participado en esta carrera, aunque es una carrera dura, pero cada vez en Arcos hay más gente haciendo deporte, cada vez en Arcos hay gente más preparada y cada vez en Arcos hay más gente saludable. Hay más gente, cada vez se apunta una nueva experiencia y cada año vemos gente cara nueva en esta carrera. Hombre, es motivante, la verdad, hacer deporte y superarte día a día, aunque no ganes la carrera, que no hay que ganar, que no hay que prepararse para competir, hay que prepararse para superarse a sí mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy encantado, orgulloso de mí mismo, porque he rebajado un minuto el tiempo que hice el año pasado. Y eso para mí es motivante, y eso es lo que nos tiene que importar a todos, superarnos en el día a día, en todos los sentidos de la vida y también en el deporte. Felicidades, Isidoro, por la carrerita, ¿eh? Muchísimas gracias, y a vosotros por la labor que realizáis. Gracias. Ahora nos encontramos con Pilar, del Club Ciudad de Arcos Atletismo. Bueno, Pilar, ¿qué tal la carrera? ¿Una temperatura ideal? Sí, sí, sí. Un cambio con otras ediciones, ¿eh? Porque la temperatura está muy bien, muy animado, mucha gente, viendo a mucha gente de otros pueblos y muy bien. ¿Muy dura? Pues no, perdón. No la he encontrado muy dura. Yo creo que también porque un grupito del club hace dos días la hicimos y entonces ya lo tenía grabado aquí y me ha sido más fácil que otras veces. Y también yo creo que ha sido la temperatura, que nos ha hecho mucho sol y la verdad que las cuestas con tanto sol dan mucho. Hace. Sí, es muy duro. Bueno, eres la más veterana del club y creo de la carrera, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo fui presidenta y me voy a tirar. Fui presidenta durante 4 años y con mi equipo empezamos el club en el año 2009. ¿Y te vas superando cada año? Porque esto de cada bueno, año... mira, ya soy veterana, no sé ni qué letra me toca ya y la verdad que los años también pesan. Yo me mantengo y ahora, pero he tenido algunas lesiones y entonces he tenido que parar un poquito, aunque siempre que he estado aquí en Arcos, menos un año, siempre la he corrido. Pero verá, me recupero, estoy haciendo media, he hecho maratones hace ya mucho tiempo, las maratones ahora las tengo un poquito aparcadas, pero vamos, en cuanto me ponga bien con las medias ya empieza otra vez maratón. Se te ve en forma, se te ve que está en forma. Bueno, estoy muy contenta porque me gusta mucho correr. Llevo corriendo muchísimos años y lo peor son las lesiones. Entonces siempre voy con cuidadito, ¿sabes? No me quiero desfogar y por ejemplo esta que es durita en algunos tramos, ¿no? Porque tiene mucha subida, pues entonces voy tranquila. Además yo vengo a las carreras a disfrutar. Eso lo tengo clarísimo desde siempre. Que bueno, ya además ahora no tengo mucha competencia porque mujeres de mi categoría no somos 4 o 5 y si no una está lesionada, la otra está de viaje y no coincidimos. Entonces no tengo tampoco mucha competencia y yo lo que quiero es disfrutarla, estar con los compañeros, ver cómo este club va cada vez mejor, voy a decirlo aquí porque no, que el club está con una gente que lo está moviendo ahora, que está en la directiva excelente, no hay palabras para decirle lo bien que lo están haciendo y la gente colabora mucho y es pasarlo bien y tener un grupo de amigos por el pueblo, también que vengan de zonas de alrededor. Y, bueno, y nada más, muy contenta como esto, ves. Esto hace lo que te ha dicho, que dentro de la directiva crean eventos, hace que la ciudad crezca en el mundo del deporte, sí. Y se ve a nivel provincial que Arcos está promoviendo el deporte, sí, en las, sí, carreras. Vamos, carrera de la mujer, sí, la carrera de la mujer, la del Santiscal, en Gédula nos encontramos, mira aquí estas chicas de Olvera, oh, es que vosotros tenéis un club, digo sí, digo yo siempre lo que digo eso, que las mujeres nos tenemos que animar más, mujeres de Arcos, ¿a quién se lo digo? Allí a la cámara, mujeres de Arcos, vamos.
venga, vamos a poner, y yo también digo, ahora cuando nos reunamos, ya vamos, el año que viene es la 10ª edición, algo bueno tenemos que hacer, y digo, a ver si le cae a la mujer, ¿no?, hacer algo, que las mujeres se animen un poquito más, porque los hombres tenemos chicos buenísimos en el club, ¿eh?, que nos temen por ahí, uy, que vienen los de arco, y, pero mujeres tenemos, pero no sé. María Eugenia, que siempre ha sido el símbolo de las mujeres aquí, pero ahora, bueno, pues no está aquí, se ha ausentado y entonces no está por aquí. Y bueno, no sé, y muchas otras que pueden surgir. Y yo voy a los gimnasios y eso, y encuentro que hay mucha mujer haciendo deporte, ¿no? Pero tampoco le gustan las carreras, pero como yo soy un poco así, que me gusta tanto correr y llevo tanto tiempo, pues me encanta que las mujeres corran, salgan y participen también, ¿no? Que un gimnasio también está muy bien, pero es también distinto, ¿no? Pero vamos, lo primero el gimnasio, para luego poder salir a correr fuera también. Es diferente porque ves diferentes pueblos cuando vas a viajar por las diferentes carreras. Es una convivencia distinta, vamos, yo lo veo así, ¿no? Tú vas al gimnasio y muy bien, haces tu deporte y tal, es mucho más individual, ¿no? Pero esto también es, este deporte combina lo individual también y luego el grupo, ¿no? De que te mueves con mucha gente y ves, ay, ¿qué tal? Y este y el otro, empiezas a preguntar por la gente y vas viendo cómo la gente va evolucionando, ¿no? Cómo gente se queda atrás también y surgen nuevas promesas y todo eso. Comienza como Cristian, que está ahora dando duro. Cristian, y también tenemos un chico de, porque estuvimos en la media de Chipiona Rota el domingo pasado, y también este, ¿cómo se llama? Quique, le llaman Quique, que es del bosque. Que es del Bosque, que también es un tío excelente, también ganó el otro día el primero. Luis, de veteranos también, yo también quedé segunda de mi categoría, ¿verdad? Que siempre que vamos, algo pillamos seguro. Si no es por veteranos, por los más jóvenes, pero algo siempre trae. La semana va ahí 14, 13 a 14 diferentes carreras. Sí, sí, sí. La semana pasada fue, bueno, decía Juan Manuel, que es el que escribe un poco o lleva el tema del Facebook y tal, dice, oye, yo no puedo escribir uno en Gerona, otro estaba en el extranjero, no sé dónde era. En Praga, creo. En Praga, eso. Otro en Praga, los de la media, Gaby, que estaba en Sevilla. Se me acumuló el trabajo, por favor, ayudarme alguno. Y es así, ¿eh? Que es que la gente está muy animada. Y bueno, yo, por ejemplo, que ahora estoy, porque como lo de la lesión, eso que te decía, que estoy ahí poquito a poco, estoy yendo a nadar a Villamartín, y allí de pronto que te quitas las gafas y dices, no, pero si eres tú, y te ves a un montón de gente de aquí de arco, estamos medio arco allí nadando, y yo solamente voy dos veces o una vez en semana, pero siempre me encuentro a alguien. Así que, bueno, que muy bien, que yo, no sé, me encanta. Enhorabuena por la carrera y que Club Ciudad Atletismo Arco vaya para arriba y que eso es bueno para el deporte de arco de la frontera. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros. Encontramos con Oliver Breoven. ¿Qué tal la carrera? ¿O te estás preparando para algo? Porque te he visto muy atrás. ¿Algo te estás preparando, algo, no? ¿O un triatlón, lo tuyo, para los triatlones, no? Duatlones. Muy buena, no. La verdad que he ido acompañando a una amiga, a María Flores, y la verdad muy tranquilito. También estoy un poquito tocadito con un tema de las pruebas de cabo de los bomberos y sobre todo de la media distancia que hice el triatlón de allí de la Copa de España en Sevilla. Y nada, y disfrutando esa carrera en mi pueblo, que es una carrera preciosa, y sobre todo darle la enhorabuena al Club Ciudad de Arco, que la verdad que otra vez más, otro año más, pues se ha hecho una organización excelente, tanto de participación como de organización. ¿Qué tienes preparado tú en mente para correr esta temporada? Bueno, el objetivo principal la tenemos en el triatlón de media distancia de Ronda, que también vamos varios compañeros del club de La Molinera, además de la distancia, porque hay dos distancias, está el media distancia y el olímpico. Vamos mucho del club representando a Arco, y el objetivo principal lo tengo en septiembre, que no os quiero decir tampoco todavía, porque todavía está un poquito en el aire y es una prueba un poquito durilla, pero bueno, el objetivo aquí a corto plazo en junio es el triatlón de Ronda,
aunque la semana que viene iremos también al Tri Hércules, que es el triatlón de Cádiz, donde iremos también bastante miembros del Club Deportivo La Molinera. Porque este mes quiero recordar, no sé muy bien, también el duatlón, ¿no? Este mes de duatlón cross arco, sí, Sierra sí. Cross, ¿no? Sí, ahora es la final de mes, el 29 de abril creo que es, que es domingo, pues también tenemos nuestro duatlón de arco, el duatlón Sierra de Arco, que la verdad que esperemos que tenga una alta participación y que la Dirección de Deporte, pues como siempre, lo organice perfectamente y donde nuestros atletas pues podrán participar una vez más pues en nuestro pueblo, que es lo que nosotros queremos, tener muchas pruebas en arco para poder pues promocionar nuestros deportes. Eso, el año pasado salió todo bien y este año ha sido una temperatura ideal, ojalá acompañe la temperatura a ese día 29 de abril. Claro, el problema del duatlón, que el recorrido pasa por varios tramos de cruzando el río, que si está muy alto, pues entonces habrá que hacer unas modificaciones del recorrido. Pero bueno, esperemos que dé el tiempo un poquito de tregua, que también los embalses pues suelten el agua que tengan que soltar por seguridad y que ese día pues baje el nivel del agua y la prueba pues se haga en su recorrido, que es espectacular y es lo que uno de los principales valedores del duatlón de arco, el recorrido tan bonito que tenemos. Ese tramo final, subiendo ahí la verbena, eso es precioso. Eso ya es precioso, durísimo, pero es lo más espectacular que tiene el duatlón de arco, ¿no? Esa subida que ya también con ese público animándote y llegando ya a la última transición para hacer la carrera a pie, pues la verdad que muy bonito y sobre todo durísima. Eso es parte de la historia de la carrera, ese tramo es como la parte más bonita de la carrera, de toda la gente ahí animando para que suba esos kilómetros infernales para llegar a la meta. La verdad que sí, ese tramo cuando se organizó el primer duatlón, pues decidimos subir por esa parte del recorrido, por lo mismo, porque era espectacular, porque sabíamos que estaba cercano al pueblo y que iba a haber un gran ambiente de público, y la verdad que ya todos los años se ven que parece que estamos en una vuelta, en el Tour de Francia, allí con la gente apretando y la verdad que muy, muy contento. Entonces veremos ese día, ese 29 de abril estaremos en el duatlón, así que que todo salga bien y ya los vemos la próxima. No, o sea, muchas gracias y también quiero felicitar a vuestro trabajo, que hacéis una gran labor en Grada Deportiva, pues promocionando todos los deportes, que es bastante importante, y en particular pues el Club Deportivo de La Molinera, tanto en la sesión de triatlón como en la de waterpolo, pues la verdad que os estáis portando muy bien con nosotros y de agradecer. Bueno, y ustedes también estáis haciendo que Arco crezca a nivel andaluz, vamos, que está jugando con la selección andaluza, quiero recordar a estos dos chicos, ¿no? Bueno, último que entrevistamos. Sí, también, aunque en Arco ya ha habido varios que en años anteriores pues han jugado en la selección andaluza y también han estado algunos entrenamientos, como Víctor Mateo, que estuvo convocado con la sub-21 a nivel nacional, pues también, la verdad que como miembro del club oficialmente, pues este año han entrado dos infantiles, aunque, por ejemplo, que la piela es alevín, pero bueno. La novedad es que los dos eran los más jóvenes de la selección y van a poder participar los próximos años pues también en la misma categoría. Y estamos muy contentos, vamos, con ellos. Ojalá siga creciendo el deporte en arco y en particular a La Molinera. Hombre, nosotros nuestro granito de arena lo pondremos porque la verdad que el club está creciendo estos últimos años a un buen ritmo. Tenemos más de un centenar entre las dos disciplinas, más de 100 personas haciendo deporte y lo que lleva también, que son toda la familia, que lo que realmente el Club Deportivo de La Molinera es una gran familia. Felicidades. Era una temperatura ideal y creo que ha terminado en una buena posición. Sí, sí. Buenas tardes. He acabado sexto. Una buena posición a pesar de, como ya sabemos, como la carrera de dura. No se puede uno quejar. Después de dos meses y medio sin competir, la verdad que me he notado. Me he notado muy bien. Se nota la chispa del ritmo de competición. Después de dos meses y medio sin competir, se nota esa chispa de competición, pero me he encontrado muy bien, la verdad que me he encontrado bien, exceptuando la zona esta de los 2 kilómetros de subiendo de la peña, que ya sabemos cómo es de duro. Ha sido uno de los primeros de arco, digamos, después de Gaby, después de Cristian, ha llegado tú. Sexto, he llegado. En 31 minutos 55 creo que ha sido. ¿Y qué te preparas ya para próximas carreras? ¿Tienes alguna en mente? Ahora vamos a empezar a partir de esta. Vamos a empezar a mirar a ver las que podemos hacer. Yo quiero hacer el mes de abril. Quiero intentar hacer por lo menos dos o tres más. Quiero intentar hacer. Y ya pues a ver las que van saliendo.
¿Ya he pensado ya a la maratón de Valencia como el año pasado o no sabes todavía? Pues no sé si vi a la maratón de Valencia o a la media de Córdoba. Estoy ahí, ahí. Creo que vi a la media de Córdoba, porque nunca la he hecho. La maratón ya la hemos hecho. Entonces, pues, para probar retos nuevos. Retos nuevos y conocer ciudades nuevas. Exactamente, y conocer ciudades nuevas. No siempre correr en los mismos sitios. Creo que es la que voy a hacer, la media de Córdoba, prepararme este veranito, la media de Córdoba. Y ya el año que viene, si Dios quiere, pues intentar de ir otra vez a Valencia a intentar los 2:44 eso. Bueno, la media de Córdoba, ¿en qué fecha es? Es una semana antes de la maratón de Valencia. Por eso no voy a la maratón de Valencia, lo más seguro. Porque como es una semana antes, no me quiero meter lo que es la media de Córdoba y después meterme la maratón, que es una semana antes. Entonces va a ser un palizón muy grande. Bueno, que te salga todo bien, Alfonso. ¿Cómo lleva la temporada? ¿Lleva la temporada bien? Bien. Hicimos la maratón de Valencia en noviembre, después en febrero hicimos la de Sevilla. Después de la de Sevilla empezamos a entrenar lo que hemos estado pudiendo. Ahora, después de 2 meses y medio, como te he comentado antes, pues hemos hecho la carrera esta de arco y ahora hemos empezado otra vez a coger esa chispa de competición. A partir de esta, pues intentar ver las que podemos ver, a ver si podemos hacer 3 o 4 y empezar otra vez a coger esa chispa buena de competición. Bueno, que se salga todo bien toda la temporada y ya nos vemos en la próxima. Venga, muchas gracias. Venga. Le pied dans le plat.